¡Rayos! ¡Otro científico loco! Todo esto luce muy cool. Un laboratorio bastante equipado. Quizás este Pennywise esté más consciente de todo. Y no sea tan difícil de convencer. ¿Quiénes son? ¿Qué quieren? ¿Y cómo entraron aquí? ¿Tú eres el Pennywise de este universo? No luce como una alcantarilla esto. Pues claramente no es una alcantarilla. Pero claramente tú eres un Pennywise. Así como yo. Así es, somos Pennywise. Soy de otro universo. Una realidad alterna. Verás, hay algo llamado multiverso. Sí, estoy consciente de todo eso. Sé de lo que hablas. Lo que no sé es por qué aún no me responden las preguntas. Bueno, tú eres Pennywise. ¿Y esos payasos son...? ¿Payasos? Soy el Dr. Stephen Strange, el hechicero supremo. Yo soy Spider-Man. Ok, ustedes tres son las tres personas más random que me han visitado en toda la vida. ¿Cómo es que llegaste aquí y tienes una clase de portal? Tenemos un dispositivo mágico que nos permite movernos aleatoriamente a través de todo el multiverso. ¿Y han caído aquí así nomás? Así es, aleatoriamente. La aleatoriedad es un concepto muy ambiguo, rozando lo subjetivo. Todos los seres le atribuyen esa clase de propiedades solamente a las cosas que ellos consideran hacerlo. Parece que sabes mucho de muchas cosas. Sé muchas cosas, eso no te lo negaré. Muy bien, ¿tú por qué te llamas así? ¿Eres un niño en pijama? Tengo poderes arácnidos. Ok, no quiero saber cómo los usas. ¿Qué rayos hacen aquí? ¿Qué quieren de mí? ¿Qué queremos de ti? Pues han venido aquí por alguna razón, así que díganme. ¿Qué se está colapsando el multiverso? Algo así. Hay un ser Galactus que quiere devorarse todas las tierras. ¿Y estás preocupado por eso? Sí. ¿Por qué te preocupas por eso? Todos moriremos eventualmente. Bueno, tú y yo la tenemos más difícil, pero... todo lo que existe nace sin ninguna razón. Se sigue prolongando por debilidad y termina muriendo por simple casualidad. Pensamientos bastante pesimistas. La realidad es dura y se tiene que vivir con ella. Si no, te pudres. Bueno, no tenemos mucho tiempo, así que si quieres unírtenos, adelante. Si no, seguiremos nosotros por nuestra cuenta. Cuéntame tu plan. Quiero reírme un rato. Estamos reuniendo a varios Pennywise. ¿Estás reuniendo a varios Pennywise? ¿Sabes las implicaciones que eso traerá en el multiverso? Perdón, prosigue. Buscaremos unas gemas y con eso derrotaremos a Galactus. Demasiado cliché tu plan. No creo que funcione. Pero... no tengo nada que hacer. Y si vamos a morir, pues mínimo que sea algo divertido, ¿no? Así que... vayamos allá. ¿Sabes? Necesitamos a alguien como tú. Tenemos una máquina y no la podemos hacer funcionar. Muy bien. Déjame echarle un vistazo. Muy bien. Vamos allá. Bienvenido a mi universo. Esta es la máquina. Claramente, veo cuál es el problema. Para empezar, eso está caído. La idea de usar esa alcantarilla como búnker es buenísima. Es mi casa. Muy buena ubicación. A ver, déjame ver. Ok, ya veo. Tu señal se disparará muy fuerte. Necesitas algo que genere un retardo para que los datos los alcance a recibir lo que sea donde los vayas a guardar. ¿Y este de dónde salió? Funciona como un rayo, así que necesito algo más o menos resistente. ¿Algo como un diamante? Exacto. Buena idea. ¿Tienes uno? Puedo conseguirlo. También necesito que sostengan eso bien y que lo conecten a la fuente de poder. ¿A todo esto qué es? Es un Pennywise corriendo. ¿Qué? Bueno, todo esto se ve muy antiguo, pero podría funcionar. Pues ya oyeron. Y como que me está dando un poco de sed. Pennycraft, necesitamos un diamante. Por favor, es lo único que nos falta para hacerla funcionar. Gracias, Pennycraft. Spider-Wise, también necesitamos de tu ayuda. Ok, ya está todo en posición. Ok, ya lo tienen agarrado. El diamante está en posición. Corredor, ¿estás en posición? Sí. Perfecto. Pues todos atrás. Lo que sea que capte, eso lo guardará. Aunque lo detecte por un microsegundo. ¿Listos? Dale.
¿Qué se supone que es lo que haces? Yo construyo los robots de Galactus y reparo cosas. ¿Tú tienes el control de los robots? No, yo no lo tengo. Yo solo los construyo. Galactus tiene el control de los robots en su corona o no sé qué sea lo que traiga en la cabeza. ¿Es programable? Sí, lo es. ¿Y por qué no te lo pones a ti mismo? No podría manejar tanto poder. Además, no quiero problemas. ¿Nunca has pensado en escapar de aquí? Podríamos deshacernos del plateado y del gigantón. ¿Estás loco? Eso es prácticamente imposible. Estamos vigilados por Silver Surfer a todo momento. Mira, podríamos idear un plan para poder deshacernos de ellos. Yo podría tener programado el control de los robots. Piénsalo. No lo sé. ¿Qué rayos? No tengo ni idea. Hey, no se distraigan. Sigan trabajando. Springtrap, acepto tu propuesta. ¡Ja, ja! ¿Estás listo para probar la derrota, Deadpool? Somos el mejor equipo. ¡Ja, ja! Ustedes son dos, y yo uno y medio. ¡Chucky también vale por medio! Sí, pero él está despierto. No es nuestra culpa que Dopinder no haya podido venir. Tenía algo que resolver con su primo y su exnovia. Así que bueno, heme aquí yo solo. Pero de todas formas, ustedes perderán. ¡Chucky! ¿Qué te pasa? ¿Qué le pasó? ¿Se quedó dormido también? Tengo que avisarle a Strange.